¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Vaya, era un sueño. ¡Otaru no Miya! ¡Levántate! ¡Bienvenida, Lima! ¿Sueñan las marionetas con ovejas eléctricas? Amanece otro hermoso día en japonés. Son las 7 de la mañana del 1 de octubre y es hora de decir buenos días, japonés. El clima es excelente, pero hay un 80% de probabilidades de que aparezcan nubes de plasma. No les recomendamos que vuelen cometas. Ja, ¿acaso no puedes concentrarte por unas nubes de plasma? ¡Pescado, pescado fresco! ¡Vengan por su pescado, el mejor de toda japonés! ¡Con permiso! Lleva un poco a mi tienda. ¿Quieres otaru? ¡Sí, señor! ¿Pescado fresco? Apartamentos Kazahari. ¡Cielos! Escuché que no volviste anoche. Ay, lo siento, le pagaré la renta hoy sin falta. Tengo aquí unas excelentes macarelas. Oh, ¿están frescas? Desde luego. ¡Parece real! ¿Mm? ¡Es asombroso! ¿Qué? Otaru, ven a ver lo que conseguí, amigo mío. Por supuesto, ¿qué, señor? Corre, chico, corre. Es lo mejor que he comprado en mi vida entera, Otaru. Ella es Géminis, la marioneta de uso general. ¿Qué esperas? ¡Saluda! Mi nombre es Géminis. Es un placer conocerlo, señor. Ah, el placer es mío, señorita. ¿Qué opinas de ella, Otaru? Está bien, es verdaderamente muy simpática, señor. ¿Simpática? Pues sí. ¿En serio, Otaru? ¡Esta es una marioneta! Ay, claro, ya lo sé. Vaya, Otaru, tienes debilidad por las marionetas, ¿no es así? ¡Por supuesto que no! ¡Anciano sinvergüenza! Como bien sabes, estos modelos son bastante costosos, Otaru. Sí, claro. Debe ser alquilada, ¿verdad? Me costó una fortuna pagar el alquiler de esta belleza. Miren estas piernas. Si uno recuesta la cabeza sobre ellas, es como dormir sobre una nube. Y por si fuera poco, está programada para limpiar los oídos. ¡Dios mío! ¡Es la legendaria limpiadora de oídos con piernas de nube! ¿Ah? Mis pescados se echarán a perder. Debo ir a trabajar. ¿Pero quién es? Es ese idiota de Hanagata, amigos. ¡Hanagata, mi señor! ¡Conduce como Los Ángeles! No hace falta ni que lo digas, amigo Pánfilo. ¡Muchas gracias, señor! ¡Casi lo mata! ¡Es un salvaje! ¡Eres un imbécil! ¿Por qué no aprendes a conducir? Ah, tenías que ser tú. ¿Pero qué tenemos aquí? Vaya, vaya, pero si es Otaru en persona. ¡Hanagata, eres un verdadero idiota! ¡Destruiste toda mi mercancía! ¡Mira! ¿Qué piensas hacer al respecto? ¡Ay, qué tonto! Pero qué lástima me das. Me avergüenzo mucho de ser tu mejor amigo. ¿Tú, mi mejor amigo? ¡Hanagata, jamás sería amigo de un idiota como tú que viene de un lugar como el tuyo! ¿Cómo? ¡Cuida tu lengua, por Diosero! Debe ser horrible ser tan pobre como tú, Otaru. ¿Por qué no dejas que las marionetas trabajen por ti mientras tú solo disfrutas de la vida igual que yo? ¡Ah, lo olvidé! ¡No tienes ninguna marioneta! ¿No crees que te preste una de las que tenemos? ¡Eso no te incumbe! ¡Trabajo porque lo deseo! ¡No me gusta divertirme mientras otros cumplen con mis obligaciones! ¡Escucha, vender pescado siempre ha sido y seguirá siendo un empleo para hombres! No seas tan obstinado, amigo mío. Necesitas dinero, ¿verdad? Si ese es el caso, te compraré todos esos horribles pescados. ¿Te parece bien? ¡Mi señor! ¡Qué magnánimo eres! ¡Y generoso también! ¿Cuánto cuestan? No te burles de mí, Hanagata. Preferiría obsequiárselos a los cerdos que permitir que te los lleves. Solo trataba de ser benévolo. Creo que definitivamente te vendría muy bien una pequeña lección. ¡Me quitaste las palabras de la boca! Tú siempre, siempre has interferido con mi trabajo, pero eso ya se acabó. Hoy pondré un límite, así que vamos afuera ahora, engreído. Pero ya estamos afuera. No sería justo que me odiaras por esto, Otaru.
¿Solo es otra forma diferente de amistad? ¡Guarda silencio! Ahora mismo voy a hacer que te tragues tus palabras, ¿me escuchaste? ¡Insolente! ¡A él, ataque! Ahora solo somos tú y yo, Hanagata. ¿Eh? ¡Auxilio! ¡Usted lo logró, mi señor Hanagata! ¡Vayan tras él, ahora! ¿Qué? Hay una intrusa. Parece que se dirige al sudeste, Tamasaburo. Entendido. Es casi seguro que es una espía de Garland, pero no sé qué busca. Debes capturarla. Entendido. Estoy. ¿Qué? ¿Museo de los pioneros de japonés? Bienvenido al Museo de los Pioneros de Japanes. Hace 300 años, el transporte interestelar de colonización en Mesopotamia se accidentó, trayendo a la humanidad a la superficie de Terra 2. Solo pudieron sobrevivir 6 hombres. En el año 43 de Terra 2, Ieyasu Tokugawa I fundó el país de Japanes. Sí, estaba al final del corredor. En memoria de la parte femenina de la humanidad. Pero qué bella. ¡Ay, cielos! ¿En dónde estoy ahora? Volveremos con Chica Marioneta J. Regresamos con Chica Marioneta J. ¿Es alguna clase de marioneta? Parece estar viva.
sucediendo? Oye, despierta. ¿Te encuentras bien? Anda, despierta. ¿Tú eres quien me ha despertado? Sí. Muchas gracias, chico. Mi nombre es Lima. ¿Y el tuyo? Ay, pues yo me llamo Otaru. Otaru Namiya. ¿Otaru? ¡Te quiero mucho, Otaru! ¡Te quiero! ¡Ah, guarda! ¿Cuál es el problema con esta marioneta? Escuela de Artes Marciales. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ataca! ¿A Otaru? No, no lo hemos visto. Ya veo. Mi señor Hanagata, ¿pero qué es lo que veo? ¿Por qué se preocupa por ese muchacho? ¿Eh? Exacto, es lo que no entiendo. ¿Por qué estoy sintiéndome así por lo que le pase a ese insolente? No, porque no me importa menos lo que le suceda. ¡Porque mi corazón está inquieto! ¡Espere, señor! ¡Pase por acá! Vea, pase, ¡pescado fresco, pescado fresco! ¡Tengo los mejores precios! ¡Pase por aquí! ¡Vengo por aquí! Ropa fina de segunda mano. ¡Ay, qué bien! ¿Y con qué voy a comer mañana? Mira, Otaru, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? Ah, sí, estás preciosa. ¿Y estoy preciosa? ¡Ay, estoy preciosa! 105 monedas, señor. Oiga, ¿puedo quedarle a deber el impuesto? ¡Estoy preciosa! Un charco. ¿Qué? ¡Lima! Es el vehículo de Hanagata. ¿Te encuentras bien? ¿No te hizo daño? Tú me dijiste que me veía preciosa, Otaru. Lima... ¡Lo vas a pagar! ¡Lima! ¿Qué? Ser humano. Marioneta sable. Soy Baiko, guardiana de la corte. Y yo su compañera Tamasaburo. ¿Con qué propósito te has infiltrado en japonés? No eres muy comunicativa. Tendremos que analizar tu programación. Ríndete pacíficamente. ¡Es demasiado rápida! ¡Pero no superará la velocidad de mi 300 GT a toda su potencia! ¿Cómo lo hizo? ¿A dónde se fue? Ya la perdí de vista. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Hola, Otaru! ¿Cómo estás? Lima, ¿dónde estabas? ¡Ninguna marioneta va a burlarse de Hanagata! ¡Hanagata, ¿qué haces?
¡Lima! Atuendo. ¿Cómo te atreves? Hanagata, solo di que lo sientes, ¿de acuerdo? ¿Estás loco? No tengo por qué decirle lo que siento a una marioneta averiada. ¿Qué demonios es lo que le pasa? ¿Tiene algún virus en su programación? Bueno, lo que... ¿Eres un excéntrico, Taru? ¿Es algo de chatarra para tu colección? ¡No soy chatarra! ¡Me llamo Lima! ¡Mi nombre es Lima! ¡Ay! Derrota, rendirse. ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Sí, rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Ocurra! ¡Rápido! El objetivo se autodestruyó, señor. Muy bien, regresen. Sí. Hanagata, ¿qué estás haciendo? ¡Debemos salir de aquí! ¡No puedo moverme! ¡Pagarás por esto, Taru! ¿Qué? ¿Qué pasa esto si soy tan bueno? Con eso tendrá. Vaya, esta no es una marioneta ordinaria. ¡Lima! ¿Qué te sucede? ¡Responde, por favor! ¿Qué te pasa? ¡Habla! ¡Di algo! Perfecto, es todo. Se quedó sin energía. Me preocupé. Dance for me, dance for me, dance for me.